Así es la nueva vida de Mónica Martín Luque, ex de Fernando Gómez Acebo, su pareja actual, su éxito en los negocios y un inmenso dolor. Mónica Martín Luque estuvo casada con el hijo de la recordada infanta Pilar, y acudió a despedir a Fernando Gómez Acebo al tanatorio. La suya no fue una relación fácil, pero Mónica Martín Luque tuvo la elegancia de echarse la culpa a sí misma cuando se rompió. El motivo que esgrimió en una entrevista en la revista Hola, fue que ella estaba absolutamente dedicada a su trabajo, y que ese había sido el motivo más palpable del deterioro de su relación con Fernando Gómez Acebo. En una entrevista posterior destacaba que no tenían una relación estrecha puesto que se movían en círculos distintos, lo que no significaba que no siguiera guardando un buen recuerdo y cariño por su exmarido. Más tarde, tampoco se le extendió una invitación al funeral de la infanta Pilar, pero ella también se mostró comprensiva. Durante su matrimonio con Fernando no habían tenido hijos y si había una segunda mujer. En efecto, en ese funeral sí estuvo presente la periodista griega Nadia Alamandari, madre de Nicolás, el único hijo de Fernando Gómez Acebo. Hija de un millonario constructor, nunca llegó a divorciarse del sobrino de los reyes Juan Carlos y Sofía, por lo que recibe la consideración de viuda. En realidad, la relación se vio resentida por la distancia, ya que ella siguió establecida en Atenas, mientras que el hijo de la infanta Pilar prefirió quedarse en Madrid, pues estaba muy apegado a su familia y a sus amigos. Mónica Martín Luque sí acudió a despedir al tanatorio a su exmarido y estaba rota de dolor. No en vano manifestó que estaba siendo el peor día de su vida. Como decimos, el cariño siempre prevaleció y la noticia llegó como un shock para todo su entorno. Si bien es cierto que arrastraba problemas respiratorios crónicos y había sufrido primero el COVID, y después la gripe A, nada hacía presagiar un desenlace tan prematuro. Tenía solo 49 años. La que fuera nuera de la infanta Pilar siempre ha sido una mujer discreta, aunque por su primer matrimonio su figura ha tenido una dimensión pública. Sin embargo, ha dado una enorme prioridad a su trabajo, al frente de la empresa Pantallas Potosí que se dedica a la producción y venta de lámparas de diseño. Se trata de un negocio emblemático que abrió su padre en los años 70 y al que ella dedica gran parte de sus energías. Mónica Martín Luque y Fernando Gómez Acebo estuvieron casados 7 años y su ruptura llegó en 2011. Al año siguiente, en una entrevista concedida a Rosa Villacastín, manifestaba que no lo había pasado bien, pero que ya había encontrado la paz mental que necesitaba rodeada de sus familiares, amigos y sus perros. Respecto a la posibilidad de volver a enamorarse señalaba, si algún día encuentro un hombre ideal, pues perfecto. Y ese hombre ideal llegó. Su historia de amor comenzó como una amistad. Mónica Martín Luque y José Manuel Izaga estaban condenados a entenderse y así acabó siendo. Inicialmente la boda se iba a celebrar en Madrid, pero la reprogramaron para noviembre de 2014 en Marrakech. Incluso se llegó a publicar que Fernando Gómez Acebo estaba invitado. José Manuel Izaga Fernández de Córdoba, nacido en Lima el 17 de marzo de 1981, es hijo del empresario Manuel Izaga, fallecido en un accidente en 2004, y de Consuelo Fernández de Córdoba, con un linaje aristocrático que se remonta a siglos pasados. José Manuel lleva 6 años trabajando en DeFork y se formó en la elitista escuela de negocios EAE Business School, aunque en 2015 la pareja pasó una crisis e incluso Mónica confirmó la ruptura. Se reconciliaron y prevaleció el amor frente a las diferencias coyunturales. En 2018, en el marco de una fiesta benéfica celebrada en Marbella, Mónica Martín Luque aseguraba a 10 minutos que no sería descartable una boda sorpresa. Aunque lo tenemos planeado desde hace mucho tiempo, todavía no hemos encontrado el día. Así que cualquier día iremos al registro de la calle Pradillo de Madrid y nos casaremos. 3 años más tarde, en 2021, acudían juntos al tanatorio para despedir al hermano de Ivone Reyes. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.